Hola, buenas, ¿qué tal? Mirad, hoy para mañana voy a hacer de comer un plato que es súper económico, sencillo y bien rico. Todo lo tiene. Bueno, pues son garbanzos con chorizo, ¿vale? Bueno, garbanzos con espinaca y chorizo. Tengo aquí un bote de garbanzo ya cocido, de esto de bote. Bien lavaditos, escurridos, 400 gramos. Dos chorizos de estos que compro en Lidl. Que lo compro, está en la parte de la nevera. Que son ahumados, que están riquísimos, a rodajitas. Le voy a poner una cebolla grande, cortada pequeñita, 100 gramos de espinacas, espinacas baby. Le voy a poner también unos 100 gramos de tocino de bellota, que me encanta el sabor que le da. Esto no tendría que ir aquí, pero va. Sal, vino blanco, agua, aceite de oliva, carne de pimiento choricero. Si no, pues le ponéis pimentón. Y le voy a poner un poquito de colorante alimentario. Y nada más. Veréis, esto es muy rápido de hacer y mientras se hace, pues entonces hacemos la cena. Pues empezamos poniendo... Sofreír. Ajuste el tiempo de cocción. Damos un poquito más de tiempo. El proceso de cocción comienza. Le ponemos aceite de oliva. Al culete. Buenos días, Óscar. Óscar me da los buenos días todas las mañanas. Mirad. Qué bonito es esto de, aunque no conozcas a la gente, pues haces amigos. Yo cada mañana, mientras me estoy tomando el café con leche a las 5:30, ahí está Óscar, dándome los buenos días. Buenos días, Óscar. Un besito grande. Bueno, pues nada, ahí tenemos esto. Vamos a poner la cebolla. Yo congelada, como la mayoría de veces. Vamos a dejar ahí que se poche un poquito la cebolla. Unos 3 minutos lleva la cebolla sofriendo, ¿vale? Y ahora le pongo el tocino de bellota. Si no lo queréis poner, pues no lo pongáis. Porque le da un sabor riquísimo. Y se va a quedar transparente como la cebollita. Y ahí lo vamos a dejar. Un par de minutitos a que se sofría bien. Pues ahí lleva 2 minutillos y ahora le vamos a poner el chorizo. El chorizo no lo vamos a sofreír mucho porque entonces se quema y amarga, ¿vale? Pasa pues como el pimentón, porque el chorizo que lleva con pimentón, ¿vale? En cuanto veamos que empieza a coger un poquito de color, pues ya lo tenemos listo. ¿Veis? Está cogiendo color el aceite. No lo vamos a sofreír mucho más. Le vamos a poner un chorrito de vino blanco. Y vamos a esperar a que evapore. Lo que sí le podemos poner ya es el pimiento, la pulpa de pimiento choricero, ¿vale? Le vamos a poner 2 cucharaditas rasas. Si en vez de pulpa de pimiento choricero le vais a poner pimentón, entonces antes del vino. Echáis el pimentón, lo sofréis un poquito y le ponéis el vino. Bueno, ahora ahí va a evaporar el alcohol. Es un plato muy rápido. Si tenéis caldo de pollo, mejor. Yo no tengo, se me ha terminado. ¿Eh? Lo gasté ayer. Que hice unos fideos a la cazuela con pollo. Riquísimos, ¿eh? Por la noche estaban buenísimos. Bueno, mirad, yo voy a cancelar porque aquí cancelado. Quedan 2 minutos todavía. Y le voy a poner la espinaca. Porque con este calor, pues van a ir bajando. Pongo también los garbanzos. Bueno, le vamos a poner también la sal.
le vamos a poner, veis, vamos a seguir viendo, le vamos a poner un poquito de colorante, esto es opcional, a mí me gusta verlo así amarillito. Y le vamos a poner ya el agua. Vamos a mover. Tenéis que contar que la espinaca tiene mucho volumen, ¿eh? Entonces esto yo creo que ya está, ¿vale? ¿Veis cómo está? Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar así. Y solo nos queda tapar y programar. Cerramos. Cerramos válvula y programamos. Y elegimos. Guiso. Guiso. Ajuste el tiempo de cocción. Y le pongo 15 minutos. El proceso de cocción comienza. A 130. 130 grados. Todos los modelos igual. Y dejamos de presurizar sola. Y mientras tenemos ahí los garbanzos, que ya le faltan 2 minutos. Ah, no, perdón, lleva 2 minutos. Es que esto lo preparas muy rápido. Tengo aquí 6 trozos de pan de molde, de estos en corteza, que no tengo costumbre de comprar de esto, pero el otro día en el Lidl pues me lo regalaron por los puntos y eso, digo, bueno. Y nada, pues esto, tengo 6. Normalmente lo hago en la freidora de aire porque hacemos 2 o 4, pero hoy somos más, entonces no vale la pena hacer tantas tandas. Lo hago en el horno y ya está, total, solo gratinar. Tenemos aquí puesto. Ponemos tomate frito. Me encantan los paninis. Se puede hacer de muchas cosas, pero yo, verdad, que tanto el panini como la pizza me vuelve loca la de atún. Repartimos bien el tomatito. Así. Ya lo tenemos y ahora le ponemos orégano. Bastante orégano, la verdad es que me sale la villa. Me salió muy económico, lo compré en Aldi y es muy buena marca, ¿eh? Tanto la crema pastelera, que no la he vuelto a comprar, como, bueno, la platilla, muchas cosas, esa marca es muy buena. Bueno, pues aquí tenemos el atún. Tenéis unas olivas negras y unos trocitos de pimiento colorado, ponerle encima ya y lo guardamos, ¿eh? Pero yo solo tengo atún. Y yo lo que hago es eso, comprar una lata de kilo, porque si echáis cuenta sale mucho más económico que comprar las latitas pequeñas. Ahí, bastante atún. Y aprovechando que tengo la lata de atún abierta, pues el bocadillo de mañana me lo voy a hacer también de atún. Y así ahorramos tiempo, ¿vale? Tenemos comida, cena y desayuno en un momentico. Y ahora, como os digo, pues solo lo voy a poner a gratinar. Voy a poner el horno a 200 grados, gratinar. Y en cuanto funda el queso, pues ya tenemos la cena hecha. Y mientras, ahí están los garbanzos. He sacado más de la cuenta, pero bueno, es igual. Como viene lata de kilo, que viene con su tapa, lo vuelvo a poner y ya está. Están todos bastante llenitos. Un poquito más. Ya lo tenemos. Y ahora aquí pues tengo eso. 4 quesos. Y le ponemos bastante de queso. Y una super cena. Bueno.
Bueno, y también le voy a poner un poquito de rulo de cabra que tengo ahí, que está a punto de caducar. Y entonces pues lo voy a gastar aquí. Ahí tenemos bastante quesito. Ahí está. Y ahora, como os digo, aquí tengo un trozo de rulo de cabra que está un poquito seco, porque ya os digo que está a punto de caducar. Pues nada, lo aprovechamos. A ver, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, este ahí y este ahí. Y ya está, Ahora lo llevamos a gratinar. Que serán unos 10 minutos, no lo sé. A 200 grados ya tenemos una rica cena. Pues venga, al horno que van. Bueno, pues mientras está la comida de mañana en la olla y la cena en el horno, pues yo me preparo el bocata. Tengo aquí dos rodajitas de pan de maíz. Te lo compro en Guisona. Buenísimo este pan. Estamos un poquito así con el tomate. Un poquito de aceite de oliva. Y este es mi bocata para mañana. Pues venga, ahora a esperar que salgan los panini, que se termine los garbanzos y a relajarse. Bueno, acaba de despresurizar y vamos a ver cómo están estos garbanzos con chorizo y espinaca. Bueno, pues lo vamos a encontrar así, ¿vale? Mirad. Están divinos. Ahora os sirvo un plato y ya veréis qué ricos. Aquí tenemos la comida de mañana, que esto huele, vamos, divinamente, ¿eh? Mirad cómo están estos garbanzicos. Aquí tengo a Pixel más nervioso que la una. Y mirad, ¿veis? Pues mañana estarán un poquito más espesitos. Pero que huelen tremendamente bien. Y ahora pues nada, vamos a esperar a que salga la cena y ya está. Y después de 10 minutos a 200 grados gratinados, aquí tenemos la cena de hoy. Mira qué paninis, ¿qué os parece? Esto está divino, vamos, divino. Tanto que os cantaría. Pero no puedo cantar. No puedo cantar. Prohibido. Bueno, pues nada, así me despido hoy. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado tanto los garbanzos, la comida de mañana, como los paninis de esta noche. Un besito muy grande y hasta mañana.